No hay un solo bosque en el mundo que no encierre un misterio. De hecho, algunos consideran que este es el lugar en donde se esconden todas las criaturas aterradoras de la naturaleza, y hoy hemos decidido comprobarlo. Para hacerlo, recolectamos algunos avistamientos escalofriantes de criaturas imposibles de creer, encuentros tenebrosos en las entrañas del bosque, y un hallazgo tan aterrador que te impedirá seguir viendo al reino animal con los mismos ojos. Así que ponte cómodo y prepárate, porque estás a punto de conocer las 10 cosas más aterradoras encontradas en el bosque. Número 10. Hallazgo presidencial. La primera criatura que te asombrará no fue compartida en las redes sociales por algún usuario anónimo, ni proviene de ningún foro clandestino, sino desde la mismísima presidencia de la República de México. Tal y como lo oyes, el presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, pareció mostrarse sorprendido tras encontrarse con lo que calificó como un elfo sentado en un árbol. Estas palabras fueron publicadas en sus redes sociales acompañadas de una fotografía muy peculiar. La imagen mostraba a una criatura de aspecto lúgubre con ojos brillantes y cuerpo amorfo, que guardaba ciertas similitudes con varias esculturas de la tradición yucateco-maya. De inmediato, el mandatario no dudó en comparar este hallazgo con el pasado maya y sus elaborados símbolos antiguos, destacando sus semejanzas con el espíritu mitológico llamado Aluche, el cual habitaba en los bosques de Yucatán y eran invisibles para los humanos y solo se mostraba hasta aquellos que consideraban dignos. Como podrás imaginar, en las redes sociales, miles de usuarios calificaron el inquietante hallazgo como algo absurdo, pero hubo más reacciones de las que te puedas imaginar. Este tipo de criaturas no parecen ser algo inusual en este país. A diario, cientos de personas aseguran haberse cruzado el camino de una infinidad de criaturas mitológicas y espíritus mayas. Los creyentes parecen convencidos de que en varias regiones de México, la presencia de estos entes sigue teniendo mucha fuerza, aunque la mayoría esté convencido de lo contrario. Número 9. Hallazgos peligrosos. Mudarse nunca es fácil, mucho menos cuando el destino al que debemos ir es a un campo remoto en algún rincón de los Estados Unidos. Pero esta fue la situación con la que tuvo que lidiar un joven y su familia cuando se trasladaron a un pequeño rancho en Montana. La propiedad era agradable y el bosque de la zona era extenso y frondoso. No fue nada raro que este joven y su hermano decidieran salir a explorarlo, quizás sin saber que se iban a cruzar con el peligro. Mientras avanzaban por el sendero, se preguntaban cómo sería ahora su vida, dónde encontrarían nuevos amigos y otros temas similares. También recordaban con mucha precisión que el anterior propietario de esta nueva casa había huido de la zona en las pocas semanas de llegar. Aparentemente, algo lo había asustado y parece que, sin proponérselo, estos jóvenes descubrieron el motivo. En lo más profundo del bosque, los niños encontraron los cadáveres de decenas de vacas. Su carne pútrida emanaba un olor penetrante y sus huesos habían sido destruidos con algún arma filosa. También descubrieron en los alrededores todo tipo de materiales toscos de supervivencia. Hachas de huesos, almohadas de hojas y, lo más sorprendente, un refugio hecho con madera de árbol. En aquel bosque vivía alguien peligroso y cuando esa idea se hizo real en la mente de estos jóvenes, escucharon unos pasos que se acercaban. A lo lejos se percibía una silueta robusta, cubierta de pelo y una piel grisácea. Aquello había sido demasiado. Los jóvenes huyeron del bosque sin mirar hacia atrás. Sabían que algo los estaba persiguiendo, pero no se detuvieron hasta volver a su hogar. Desde aquella vez, nunca volvieron al bosque y la familia no tardó en vender la propiedad. Número 8. Yowies. Para nadie es un secreto que Australia tiene uno de los ecosistemas naturales más diversos del planeta. Se dice que en estas tierras no hay vida que no prospere y quizás esta ventaja también es uno de sus mayores riesgos, pues ha dado cobijo a criaturas que quizás no deseaban. Una de ellas es el temible Yowie, una especie de pie grande australiano que se ha convertido en fascinación para los habitantes de este país. De hecho, existe un grupo llamado Yowie Research que intenta monitorear los avistamientos más reales de esta criatura y se encarga de difundirlo en las redes sociales. El caso más viral de este equipo se popularizó en la primavera del año 2021,
cuando parte del equipo se trasladó a la zona con una cámara termográfica para tratar de encontrar algún rastro del Joey durante la noche. Su sorpresa fue indescriptible cuando descubrieron que las imágenes y videos capturados en el Parque Nacional de Springbrook revelaba la presencia de una criatura de casi 3 metros de altura, con un cuerpo fornido y una fisionomía que encajaba a la perfección con la de esta legendaria criatura. En las imágenes se pueden apreciar el tamaño y la contextura del Joey, aunque también revela algo más aterrador. Aparentemente, no había uno solo, sino 2 bestias de esta especie, lo que parece indicar que podría existir una gran comunidad de estas misteriosas criaturas en algún punto de Australia. Para investigadores como Dean Harrison, este hallazgo marca un antes y un después. A pesar de que estos supuestos Joeys desaparecieron tan rápido como habían llegado, los creyentes de su existencia parecen haber encontrado una nueva prueba de que esta bestia es real y que cualquiera que visite la selva y los bosques de este país podría cruzarse en su camino sin estar preparado para ello. Número 7. El hombre mono. Singapur no es un país que destaque demasiado por sus historias de criaturas inexplicables, pero tiene una en particular que es suficiente para escandalizar incluso a los más escépticos. Se trata del misterioso hombre mono de Singapur, conocido en la lengua nativa por el nombre de Bukit Timah, una criatura que si bien guarda ciertas similitudes con el famoso pie grande, se distancia por completo de este por su fiereza y por haber atormentado a los aborígenes de la zona desde varios siglos atrás. Pero no parece que esta sea una historia del pasado, sino que está más presente que nunca. Recientemente, el portal de noticias Mothership SG publicó las imágenes de un grupo de personas que comparten sus experiencias y videos visitando los bosques de Singapur por la noche. Su nombre es The Night Raiders, y en el video que se hizo viral se encontraban explorando la reserva natural de Drongo Trail, cuando sucedió algo que muchos tacharían de imposible. Mientras avanzaban por la espesura del bosque, las cámaras filmaron a una criatura bípeda de gran tamaño, abundante vello y un rostro simiesco y aterrador que parecía estar observándolos desde el tronco de un árbol. Las redes sociales identificaron en estas imágenes al legendario Bukit Timah, sobre todo por el color gris de su piel, su altura de casi 2 metros y su peculiar forma de erguirse, como si se tratara de un humano. Aparentemente, todas las piezas encajaron en su lugar y el video revivió un debate poderoso entre diferentes comunidades de Singapur. ¿Será esta una prueba real de la existencia del hombre mono? De momento sigue siendo difícil responderlo, pero no hay duda de que nadie desearía arriesgarse visitando este bosque inclemente durante la noche. Número 6. Un robot en el bosque. Pasear por el bosque es una de las mejores maneras para desconectar del caos urbano y disfrutar de la naturaleza. Sin embargo, Matthew McCormack se encontró con una auténtica sorpresa cuando en medio de su paseo en bicicleta por el bosque de Northampton se topó con algo inesperado. Se trataba de un misterioso robot repartidor, una máquina utilizada por algunas empresas para enviar paquetería a diferentes direcciones del país y que ahora se encontraba vagando sin obligaciones por el bosque. Matthew fotografió la escena y la subió a las redes sociales creyendo que no llamaría la atención, pero inmediatamente se convirtió en algo viral. Las personas se sorprendieron de ver a este robot caminando por el bosque, como si estuviese dando un paseo por salud mental o algo parecido. No obstante, muchas personas se horrorizaron con las imágenes. No es un secreto que la tecnología está avanzando a pasos veloces y las preguntas más frecuentes en los comentarios giraban en torno a cuántos años faltan para que los robots comiencen a reemplazarnos. ¿Tú qué piensas? ¿Cuánto tiempo falta para que esto suceda? ¿Crees que sucederá? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Número 5. Lobo huargo. ¿Existen los lobos huargo? La mayoría de las personas estarían más que dispuestas a negarlo rotundamente y asegurar que estas criaturas pertenecen al reino de la fantasía, pero la realidad podría ser muy diferente, sobre todo gracias a videos como el publicado por el canal Deep Bush Survival. Este usuario parece haberse cruzado con las verdaderas imágenes del horror mientras visitaba el bosque de su comunidad junto a su mascota. Durante los primeros segundos del video no ocurre nada inusual. La tranquilidad se respira en el ambiente y nada pareciese perturbarla,
pero súbitamente sucede algo que no esperamos. Un ladrido agudo advierte al camarógrafo que su mascota está en apuros. Algo está sucediendo en el bosque y no tardamos mucho tiempo en descubrirlo. Ante el lente de la cámara, el perro huye desenfrenadamente mientras una criatura monstruosa lo persigue. Se trata de un lobo, pero no uno cualquiera. Su tamaño descomunal, sus enormes patas, su contextura y forma lo hacen destacar por encima de cualquier especie que se haya registrado. No es descabellado pensar que se trata de un lobo huargo. De hecho, es la comparación más lógica que tenemos a mano. No hay nada que pueda explicar este misterioso avistamiento y lo más sorprendente del caso es que pasaron muchos años hasta volver a saber de este usuario. Número 4. Tecnología en el bosque. A nadie le gusta ser parte de experimentos sin ser notificado si esta paseadora de perros se volvió parte de las pruebas de Google sin saberlo. Mientras jugaba con los perros a su cuidado en lo profundo del bosque, un poderoso sonido la hizo ponerse en alerta. Los perros también parecieron inquietos y comenzaron a ladrar hacia los árboles, aunque ahí no había nadie. Era una situación extraña. El sonido crecía y crecía, pero en lugar de marcharse de inmediato, la mujer decidió acercarse. Aunque tenía miedo, sabía que estaba respaldada por más de 7 perros, algunos de ellos entrenados para la caza y para la vigilancia. Así que si había peligro, no estaría sola. Sin embargo, cuando llegó hasta el origen de aquel ruido, se sorprendió al descubrir que no era ninguna criatura maligna, tampoco algún criminal, sino un robot, o como se le conoce, Atius, el humanoide Boston Dynamics. Este robot creado por Google fue diseñado para mantener un gran parentesco con los seres humanos. Sus capacidades son sorprendentes y tiene una lista enorme de habilidades sofisticadas. Puede trepar, escalar, correr, subir escaleras, levantar objetos pesados e incluso golpear árboles con un cierto grado de intensidad que evita que dañe su mecanismo y no daña gravemente el objeto que golpea. Desde luego, encontrarse con algo como esto en mitad del bosque puede sorprender incluso al más valiente. Y esta mujer solo alcanzó a contemplarlo por un tiempo antes de decidir marcharse de la escena, completamente conmocionada por lo que acababa de ver. Número 3. Puerco espín albino. ¿Alguna vez te has cruzado en el camino con un puerco espín albino? Seguramente no. Los casos de albinismo en los animales son sumamente raros y la mayoría que lo padece no logra sobrevivir por su cuenta durante mucho tiempo. Sin embargo, en este bosque de Maine, el cazador Greg Strand se sorprendió al descubrir una criatura casi imposible de creer a mitad del sendero. Se trataba de un animal incoloro que estaba masticando su comida sin percibir la presencia del hombre. Pasaron varios segundos hasta que el animal notó que estaba siendo observado. Entonces se acercó lentamente para luego huir desesperado de la zona. El breve video parece haber sorprendido a más de una persona, pues existen muy pocos registros de un animal albino como este. De hecho, muchos pensaban que era imposible, y ahora que las pruebas están documentadas, parece que lo imposible se hizo real. Número 2. Extraña criatura de Oregón. En Oregón, Estados Unidos, suceden muchas cosas, entre ellas avistamientos tenebrosos de criaturas escalofriantes. En este condado, lo paranormal y lo tenebroso se juntan para mostrarnos algunos de los hechos más sorprendentes que puedas imaginar. Uno de ellos fue publicado recientemente por el canal de YouTube Audio Color, y en él muestra un video breve en el que se ve un breve fragmento de algo que ha enmudecido a la comunidad. Se trata de una extraña entidad humanoide que proviene del bosque y avanza agachada al borde de la carretera. La visión es realmente escalofriante y resulta difícil de explicar. La forma de su cuerpo y las extrañas peculiaridades, de la que muchos han identificado como una bestia infernal del bosque, ha logrado atrapar a los usuarios de las redes sociales, aunque de momento no hay una explicación sólida para este inquietante hecho. Número 1. Lo que estás a punto de ver conmocionó no solo a la comunidad de Pibara en Australia Occidental, sino a todo el Internet, puesto que, desde su publicación, la fotografía de lo que logró atrapar este granjero ha aterrorizado al mundo entero. Según el informe, Ray Kennedy tenía una granja de cerdos en el condado de Newman. Durante una semana,
Varios de sus perros de guardia habían desaparecido y todos los rastros lo conducían hacia el bosque. Preocupado por la situación, decidió salir con su jauría y poco a poco fue encontrando el rastro de sangre de sus antiguas mascotas. Alguien había estado arrastrando los cuerpos sin vida de sus perros hacia lo profundo del bosque. Durante varias horas estuvo merodeando por la zona, tratando de cazar al responsable. Fue casi cuando se acercaba la noche que logró ver la criatura. Se trataba de un jabalí gigante, una auténtica bestia del demonio. La criatura era algo que nunca antes había visto. Su cuerpo era deforme y grotesco, su tamaño desmesurado y en sus ojos se anunciaba una violencia despiadada. De inmediato, la criatura se abalanzó sobre Ray, pero él estaba preparado. Su escopeta abrió fuego en 5 ocasiones diferentes y solo en el 5º disparo la criatura quedó quieta y sin moverse. Ray llevó el cadáver hasta su granja y sus hijos lo fotografiaron. La comunidad entera quedó anonadada con el hallazgo y sin duda, fue una de las fotografías más virales que se hayan registrado. Naturalmente, hallazgos como estos resultan sorprendentes, pero no son casos aislados. Los bosques son el último escondite de la naturaleza, el refugio de lo imposible, y si te gustaría comprobar estas palabras, será mejor que nos sigas en los siguientes videos y lo descubras por ti mismo.